En realidad, el único mérito mío es estar siempre, digamos, a disposición del servicio. Y las autoridades electas, bueno, consideraron que podía quedarme, así que, bueno, seguiremos. ¿Ha podido charlar con las nuevas autoridades de su área para saber cuál es el plan, cuál es la idea de trabajo? Muy poquito, muy poquito. Por ejemplo, el secretario de Gobierno ya hace varios días que quiere venir y le aparecen cosas y no puede llegar, ¿sí? Nos vamos a sentar a conversar. Tengo claro, digamos, lo que sería conveniente hacer el próximo año, pero bueno, esta situación de la CAMP en la plaza y todo esto complica las cosas, ¿no? Centro de documentación rápida ya no podemos abrir más porque son localidades muy chicas donde no se justifica la instalación de los equipos, poner un informático, ¿no es cierto?, a trabajar ahí. O sea, ya nuevos centros no. Pero sí tenemos que mejorar algunas localidades, algunas seccionales que no están en muy buenas condiciones. Por ejemplo, ahora ya la demanda de trámite, te has dado cuenta, vos que estabas siempre en el tema, que ha bajado considerablemente, ya no hay aglomeración de gente. Hemos bajado a menos de la mitad la cantidad de trámites. Así que ya no estamos apretados. ¿Cómo va a trabajar con los nuevos intendentes que han asumido y el trabajo en las ciudades más grandes? Mira, yo tengo una sola norma de trabajo. Todo lo que es legal se hace, todo lo que es correcto se hace, toda la ayuda que se le puede dar se les da, y eso no cambia, eso no cambia. Viene un intendente, por ejemplo, qué sé yo, de Abrapampa, y te viene a hablar que tiene dos o tres actas que le piden los compañeros para llevarle de vuelta, se la hacemos en el acto y se la lleva. O sea, la colaboración va a estar siempre, porque en alguna circunstancia las diferencias políticas no pesan. Y el tema documentario es uno donde no podés jugar con eso. Si bien hay una disposición de que el personal de la administración pública tiene que tomar vacaciones en el mes de enero, para el registro civil eso siempre fue exceptuado porque es un perjuicio para el público que aprovecha las vacaciones para venir a hacer trámite. Entonces nosotros con menos personal atendemos todos los servicios durante el mes de enero, no interrumpimos nada.